dicen, va, los políticos sois todos iguales. Bueno, pues no somos todos iguales. Eso no es cierto. No somos iguales. Mientras que unos nos dejaban un Durango en ruinas, que hemos tenido que levantar piedra a piedra o que hemos tenido que ir a buscar dinero para poder levantarlo. Y dos ejemplos voy a poner. Hay más, ¿eh? Pero voy a poner dos. El frontón de Escurdi. Dentro de unos meses lo vamos a abrir y esperemos que vuelva a brillar como brillaba y que vuelva a ser el centro de la pelota en Durango y en Euskal Herria, junto con otros frontones. Esa es una de las ruinas. Y otra, gracias a nuestros compañeros de EH Bildu en Madrid, 1,5 millones para la primera kulturetxea de Durango. Esa es una diferencia. Otra diferencia es aquellos que nos decían que el proyecto de los 5 bloques de 18 pisos era inamovible. Eso no se podía tocar. Bueno, pues nosotros lo movimos, nosotros lo cambiamos y nosotros, después de esa consulta popular, fuimos a Eusko Jaurlaritza y negociamos y seguimos negociando. Eso también es un cambio y es una forma diferente de hacer las cosas. Hay quien se baja un 40% el sueldo y hay quien se lo sube. Por eso, yo cuando me dicen que todos somos iguales, digo no, eso no es verdad. Todos no somos iguales y menos mal.